Buen día, amigos. Bueno, acá continuamos viendo algunas publicaciones de la página Arte Ecología Política en Facebook. Arte Ecología Política. Acá tenemos esta publicación, es una foto que se llama Hijas de Pescadores del año 1957 de Sergio Larraín Echenique, fallecido en el 2012, no hace tanto. Unas niñas se ven colgadas jugando. Una foto de Walker Evans, Teatro Liberty, en Nueva Orleans, cerca del año 1935. Es un teatro, la entrada de un teatro, un cine. Otra pintura, La escalera del jardín de 1913, de Gaines Ruger, Don Ojo. No sé realmente cómo se pronunciará. Muy lindo, naturalista. Se cargan otras publicaciones. Vamos a ver qué tenemos acá. Otro dibujo que se llama Debajo del arco, de Gastón de la Toche. Bueno, es una escena amorosa, besándose bajo un arco de un puente en un río. Muy, muy linda esta obra, me gusta mucho. De Charles Robert Ashby. Es, bueno, un broche artesanal en forma de pavo real del año 1900 aproximadamente. Pavo real, hermoso, realmente un broche hermoso. ¿Cuánto costará? ¿Cuánto costará, verdad? ¿Qué piedras serán esas? ¿Qué se habrá usado? Muy lindo. Qué lindos materiales. Maximilien Luce, o Luce. Ramo de hojas de otoño en una jarra de cobre. Muy bonito. Bonitos colores. Linda composición. De Henry Herbert Latang, Anochecer, las espigadoras, del año 1895 aproximadamente. Una escena de las labores agrícolas. Acá tenemos tres amigos de Gaetano Belei. Supongo que serán tres amigos italianos por el nombre y el apellido del autor, pero realmente no lo sé. Pueden ustedes quieren investigar un poquito y ver estos artistas que tal vez no son muy conocidos, reconocidos a nivel mundial, ¿sí? Hay una señora, una persona, Kissy Pence, que hace el siguiente comentario: increíble la expresión de los rostros. Y sí, tiene razón. Unas bellas expresiones faciales. Acá tenemos una foto de una página amiga de Arte Ecología Política, que se llama My Romania, Vlad Dumitrescu. Victoria. Una señora, se ve que con su producción avícola de huevos de gallina. Acá una publicación compartida de José María Vázquez Albertino, una foto antigua, de Galicia. Ahí dice alrededores de La Coruña, Puente Lago, Carral. Se ve que lavanderas, aparentemente con su ropa para llevarlas a lavar al río. Bueno, acá algo más cercano geográficamente, Villa Carlos Paz, Córdoba, República Argentina. Una postal de la colección de Sergio Oscar Tonarelli. Qué lindo, qué bello Carlos Paz. Qué lejos de lo que se ha convertido hoy, que realmente es una ciudad desordenada, con un crecimiento demográfico incontrolado y crecimiento en el sentido de la especulación inmobiliaria que se llevó puesto el monte por delante. Todas las bellezas naturales. Y un lago que realmente está sumamente contaminado.
El Pífano de Eduard Manet. Esta es una obra conocida de un artista que todos lo hemos sentido, lo reconocemos. Bueno, vamos a ver una última obra. Ahí tienen ya un paneo general de esta página, de las bellas obras que el autor, el dueño de la página, elige como representativas de la búsqueda artística y filosófica que busca mostrar. Domingo por la mañana del año 1876, de Friedrich George Cotman. Bueno, vamos a dejar por ahí, ¿sí? Les agradezco si se suscriben a mi canal, ¿sí? Y también si van a visitar esta página Arte Ecología Política y le dan su me gusta. Bueno, amigos, los dejo por hoy. Hasta la próxima, hasta las próximas visitas a esta página u a otras páginas que yo quiera compartir porque son de mi interés, de mi gusto. Bueno, hasta la próxima, amigos.